A este programa Banco Provincia. Muy buenas noches, el placer de recibirlos de nuevo en esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor. Amigo Santiago Bulat, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Claudio? Por suerte, hoy en mi terreno. La semana pasada te tocó en el tuyo, que eran emprendedores. Vamos a hablar de finanzas. Qué lindo hablar de finanzas, la verdad que sí. Muchas ganas. Hay mucho para decir en este mundo financiero y vamos a hablar justamente de educación financiera. Siempre lo decimos, pero hoy realmente es un invitado. Hoy más que nunca es un invitado de lujo, es un honor tenerlo hoy acá. Pero bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Por qué ingresar al mercado de capitales? Hay mucha gente, hay mucha resistencia, ¿no? En la Argentina, en lo que es, bueno, hemos visto inversiones que no han salido bien, hemos visto cómo terminó en épocas como el 2001 y demás, que la gente tiende a, eso es timba, ¿viste? A no meterse mucho, a decir, como un mundo oscuro. Pero la verdad es que dentro del mercado de capitales es donde las empresas se financian, es donde el Estado propio se financia, porque las provincias, los municipios, todos salen a colocar bonos. Y eso para financiarse uno mismo, ¿no? Digo, sale a colocarlo a nosotros, a la gente que está metida en el mercado de capitales. ¿Sabes cuánta gente hay en el mercado de capitales hoy? ¿Te tengo que dar los nombres o el número? Con DNI final, estoy. Con DNI estás. 297.000 personas de todos los que somos en Argentina. Obviamente hay que descontar a la gente que todavía no puede, que son los más chicos, pero digo, ¿cuánta gente todavía no está, no le interesa, o tiene miedo, o no se anima? Veremos cuáles son las razones. Pero ¿por qué? La idea del programa, como siempre decimos, es educar. Educar y que se animen, porque es una forma de cuidar sus ahorros, otra forma de ayudar a empresas. Las empresas generan empleo una vez que salen al mercado. Por ejemplo, ¿cuál salió hace poco de tu tierra natal? Habana. Habana. 158 millones de pesos salió a colocar Habana. Entonces, ¿qué hace? Esa empresa se está financiando para poder invertir, para poder generar empleo, para que eso crezca. Y así es como funciona, ¿no? El mercado de capital es una herramienta fundamental dentro de un país, tanto para lo privado como para lo público. Y hoy vamos a demostrarte por qué es importante estar. Interesante introducción. No sé si tengo mucho para agregar. Déjenme no hacer un editorial, pero cambiar dos cosas. El primer punto, mercado de capitales, por definición, una de las definiciones, después vamos a repasar otras, tiene que ver con la desintermediación. Tratar de juntar a aquella que tiene una idea. Hoy tenemos una emprendedora, en este caso, que le va a gustar, que tiene una idea. Esa idea necesita fondeo, necesita gente que crea en ella y que pueda hacerla crecer, potenciar ese crecimiento. Del otro lado, hay un montón de gente, y me empiezo a reír, como yo, que no tiene muchas ideas. Y quizás es mucho más cómodo invertir en alguien que tenga una idea y potenciar, en mi caso, mis ahorros, porque si usted, y escúcheme, a usted le hablo, si se dedicara una hora por semana simplemente a usted, a su educación financiera, y en vez de colocar en caja de ahorro, en vez de dejarle la plata al banco a tasas insignificantes, etcétera, si puede llegar a colocar esa plata, en vez de al 4 anual, déjeme hacer un ejemplo, al 10 anual, ¿sabe una cosa? Duplica su stock de capital en 6 años. No hacer nada o dejarla ahí también es un error. Seguro. Por eso esto potencia. Y desde el otro lado, decía, hay inversores que quieren un mejor rendimiento, están dispuestos a arriesgar un poquito de capital con tal de tener una mayor renta. Tratar de juntar esos dos universos es la idea de los mercados de capitales. No hay país desarrollado en el mundo que no tenga un mercado de capitales desarrollado. En Argentina está todo por hacerse. Por eso, como decía Santi, hoy trajimos un invitado que me parece el más apropiado. Marcos Ayerra. Él es presidente de la Comisión Nacional de Valores, el regulador de nuestro mercado de capitales, flamante regulador en este caso. ¿Y por qué sirve su ejemplo? Porque a partir de ahí vamos a tratar de ver cómo se cuida el inversor minoritario, por qué no hay que tenerle miedo al mercado, por qué hay que sacar ese mito de que los que operan en el mercado son gorditos, de barba candado, timberos o lo que fuera. No, a la larga tiene un sentido y es bueno poder aprovecharlo como tal. Segunda parte del editorial, que vengo para hacerlo. Te dije que comas antes. Te dijiste. Pero tenía ganas de hacerlo y acá encontré lugar, vi luz y acá me van a escuchar. Que tiene que ver con lo que le cuesta a la Argentina y lo que nos cuesta a todos, el exceso de intermediación. Por eso quiero tanto al mercado de capitales que acerca a las puntas. La intermediación es, siempre pongo este ejemplo, que es real y lo conozco, de una pera que vale un peso a que va a la góndola y pagan a veces hasta 4 euros en Europa, esa diferencia se la llevan todos los intermediarios del medio. Muchas veces esa diferencia es la infraestructura. La mayoría de las veces esa diferencia es la ineficiencia
de la infraestructura. De nada sirve vender más autos si no mejoramos las rutas. De nada sirve construir más departamentos si no mejoramos la infraestructura. Y ahí es la poca competitividad. Y uno de los roles más importantes es el rol que cumple. Todos los impuestos que nosotros pagamos, si las pymes, los que desarrollan, lo ven trasladado en esa infraestructura. Exacto. ¿Por qué el paquete de galletitas? Vamos a suponer que esta es la ganancia nuestra en un año. Esto es lo que ganaste. Como gano y esto es lo que me queda, esto es el consumo. Acá hay 12 galletitas. Primero, como pago 21% de IVA, saco dos que van para el Estado, yo me quedo con el resto. Del resto es mi ganancia. Me sacan el 35%. Por lo tanto, otras tres galletitas van para el Estado en este caso y yo me quedo con el resto. Después la provincia me cobra ingresos brutos, o la ciudad o lo que fuera. Sí. Saco una galletita más. De lo que me queda bienes personales. Saco un cuartito de galletita más. ¿Cuál es el cálculo final? 7 galletitas quedan para uno. 5 galletitas queda para el que se esfuerza y a veces trabaja en este caso. No está mal que el Estado... Es más, no es un país, Argentina, uno de los que más tributa con respecto al PBI. Pero el tema es, ¿qué me dan a cambio de esas 7 galletitas? Si encima hoy tienen déficit fiscal. El punto es, está bien generar algo colectivo. Lo importante es la eficiencia de ese gasto para que me vuelva, para que yo pueda producir más. Si con esa plata, ¿sabes cuál es el país que más te carga, que se queda con más de 7 galletitas? Suecia y Noruega, los dos. Te iba a decir. No. Sin embargo, te dan tanta infraestructura que lo que te queda es todo para vos. Si encima de sacarte no te doy infraestructura y no te doy lugar, no te doy financiamiento, es la verdadera competitividad de la empresa. Cierro diciendo, ¿por qué ponemos este tema en el día de hoy de Mercado de Capitales? Mercado de Capitales es lo que nos tiene que dar la eficiencia para conseguir el crédito más barato, para poder ser más transparente, porque todo lo que cotiza finalmente tiene oferta pública, por lo tanto es transparente, está registrado. Conoces el nombre del comitente, el número y demás. Seguro. Transparentar las finanzas es que pase casi todo por el mercado de capitales. También tenés emprendedora. También tenemos emprendedora y justamente vos querías confiar en alguien para que te cuente del emprendimiento. Judith Dorín va a estar con nosotros, ella es la creadora de Un Ratito Más, que justamente son juguetes y juegos de mesa para personas con discapacidad, especialmente discapacidades visuales. Ya lo vamos a estar viendo, un lujito todo lo que tiene acá. Todo esto después de esta presentación. Ahora sí, le dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros en Twitter, @EquipoBulat, en Facebook, EquipoBulat, en YouTube, donde pueden volver a ver todos nuestros programas, El Inversor Oficial, en Instagram, EquipoBulat, y el mail donde pueden dejarnos todas sus consultas que estaremos contestando al final del programa, equipo.bulat@gmail.com. Claudio, seguimos con vos. Gracias, Santi. Marcos, un placer recibirte aquí. Entonces, gracias, Claudio, por la invitación. Escuchabas las palabras de Santi, sobre todo de mercado de capitales. ¿Cómo convencemos a la gente que el mercado de capitales está en función de la economía real y no especulativa? Bueno, ese es el objetivo final, el mercado de capitales. Sin dudas que es la fuente de recursos de largo plazo para la economía. Está absolutamente demostrado que los países que tienen un mercado de capitales desarrollado tienen un mayor producto bruto per cápita. Y cuando uno ve los productos de mercado de capitales, por ejemplo, la emisión de acciones, voy a empezar a enumerarlos del más largo al más corto, ¿no? La emisión de acciones es lo que mejora estructuras de capital de las empresas. Cuando uno ve las emisiones recientes, como la de Supervielo o la de Habana, si uno fija para qué es el dinero, y generalmente es para un plan de expansión, para crecimiento. Cuando uno va a una obligación negociable, que han salido varias recientemente, son instrumentos a largo plazo que a fin del día son para financiar inversiones. Y tenés otros como por ejemplo los fideicomisos, que lo que hacen es permitir que crezca la economía, o sea, compañías que tienen préstamos de consumo y que los originan, los colocan y pueden volver a colocar. O sea, que a fin del día el destino de los fondos mercado de capitales es financiar el crecimiento económico, ¿no? Y el más sano de todos, el fondeo de largo plazo que permite que inviertan las compañías. Déjame vestir este momento con un pequeño video introductorio, institucional, si quieren, para contarles a la gente lo que representa la Comisión Nacional de Valores. Con una experiencia de más de 25 años en banca de inversión y empresas,
Marcos Ayerra es el actual presidente de la Comisión Nacional de Valores. Su trayectoria, que incluye fusiones y adquisiciones de empresas, financiación de proyectos, emisión y reestructuración de pasivos y oferta pública de acciones y bonos, lo convirtió en la persona indicada para ocupar ese cargo. A 6 meses de haber asumido, el presidente de la Comisión Nacional de Valores está convencido de que el mercado de capitales debe volver a colocarse en la agenda para ser un actor clave del desarrollo del país. Pero, ¿qué es el mercado de capitales? ¿Cómo funciona? ¿Y en qué consisten los cambios previstos? Wow, parece la introducción de las charlas TED. Lo hemos vestido. Sí, sí, sí. Mucha presión. Lo hemos vestido. Pero, bueno, ahí contabas, porque finalmente es eso, financiar a la economía real. Sí. Desde un préstamo perpetuo, que podríamos decir que es comprar una acción, sí, porque no tiene vencimiento, sos socio, uh-huh, de la empresa, uh-huh, hasta algo de corto plazo como un fideicomiso. Cuando uno compra, sí, una licuadora en cuotas, cuando uno, sí, compra una heladera en cuotas, en el fondo el que lo está financiando, porque la mayoría se termina financiando en fideicomisos, uh-huh, de consumo, uh-huh, alguien que invierte en ese fideicomiso, que es lo, sí, que está permitiendo, sí, alargar los plazos. Sí, exacto. Y ahí está la relación con la economía real. Sin dudas. O sea, el objeto del mercado de capitales es financiar a la economía real. Para eso está. Si no, no tendría sentido. Uno tiene como 3 componentes del mercado para mí. Uno es el que toma el dinero, el emisor. Otra es la plataforma, que serían los mercados, y otros son los inversores. Son 3 componentes fundamentales. Pero cuando uno habla del trading, de la liquidez, de las bolsas, en realidad es una herramienta, porque el objetivo final es otro, que es financiar la economía. ¿Cómo hacemos para...? Suponete que hay gente que nos está mirando, que nunca tuvo una experiencia en el mercado de capitales, uh-huh, y dice, bueno, a ver, ¿dónde está mi nivel de protección? Porque ustedes finalmente, sí, regulan el mercado. Sí. ¿Cómo hace un inversor minoritario que dice, bueno, voy a invertir en tal obligación negociable, en, sí, letras del Banco Central, sí, en bonos, en lo, uh-huh, que fuera? Uh-huh. ¿Cómo me garantizan mi operación? ¿Por qué estoy seguro de que eso, sí, es transparente? Sí, bueno, seguridad en lo financiero, sabemos que hay un tema de riesgo-rendimiento, eso es una verdad, uh-huh, de los mercados. Voy a dar el ejemplo de acciones, por ejemplo. Primero que cuando alguien quiere emitir acciones tiene que ir a conseguir la oferta pública, que es un proceso que lleva un tiempo, donde la CNB le pide, le exige cierta información, los balances históricos, que comente cuál es su negocio, para qué va a usar el dinero, inclusive cuáles son los factores de riesgo. O sea, hay un analista muy detallada del riesgo que toma el que invierte en este instrumento. Después que la CNB verifica que están dadas las condiciones, entonces se le da la oferta pública, ¿sí? Luego hay un colocador. El colocador también tiene un rol de verificar que no hay información incorrecta en lo que se comunica. Es responsable porque no haya información incorrecta. Después hay un mercado que le da el alta a la cotización. Y una vez que está, digamos, en el mercado de la compañía, hay mecanismos de protección internos, que es, por ejemplo, tiene que haber directores independientes, de por lo menos el 20% de los directores de la compañía. Tiene que haber un comité de auditoría, que el comité de auditoría es un órgano que está compuesto en su mayoría por directores independientes, es decir, que no son dueños o que no tienen un interés relacionado con la empresa tan directo, y este comité de auditoría es el que verifica, por ejemplo, cómo trabaja el auditor, las compañías que tienen un mejor gobierno corporativo, que es todo esto es gobierno corporativo, este comité de riesgos también, perdón, de auditoría genera un comité de riesgos, se revisa la estrategia, se revisan los presupuestos, o sea que hay mucha protección, y también hay una obligación de informar periódicamente. En la Comisión de Valores está la autopista de información, y la compañía está obligada no solo a enviar la información trimestralmente de sus negocios, también está obligada a tener un encargado del contacto con el mercado, y también a comunicar cualquier hecho relevante, es decir, aquellos hechos que, a criterio del directorio, digamos, pueden impactar en el valor de la acción. Y también está el canal de denuncias, o sea, si hay inversores que se sienten perjudicados por el comportamiento de una compañía o por un suceso, lo informan a la Comisión de Valores, que inicia una investigación. O sea, déjame insistir en algo que contabas recién o me explicabas recién, porque quiero resaltarlo, que nadie puede garantizar de que la operación sea exitosa. Alguien decidió comprar acciones, de cualquier compañía, el grupo Tenaris, y en los últimos años quizás le fue muy bien, o decidió comprar Petrobras, quizás no.
nadie puede garantizar el resultado. No. Sí la legalidad de todo el proceso, que la plata que se invirtió fue a la compañía, que esa compañía hizo los trámites. Exacto. O sea, después si fue bien o malo en los negocios depende de cada una de las compañías. Exacto. En el caso específico del regulador, el regulador no ve la calidad del crédito. Lo que ve es que hayas informado adecuadamente, que sea transparente el proceso. Y de hecho hay otro agente que son las calificadoras de riesgo, que son optativas, pero generalmente los emisores las utilizan porque es bueno para el mercado, que le dan una calificación a la entidad. O sea, son un montón de resortes que juegan, pero nunca se garantiza el resultado. ¿Las calificadoras no son obligatorias? No. Sabía eso. Mirá. Sí, sí. Tengo una pregunta. Vos estás hace mucho tiempo en el mercado, tuviste creo 20 años, ¿me dijiste cuánto? Sí, casi 30. Casi 30 años en el mercado. Los primeros 10 estuve en bancos. Empecé siendo trader y terminé haciendo compra y venta de empresas en Nueva York, para Latinoamérica. Después volví a Argentina y estuve 15 años en Infupa, que es se llama boutique de M&A, que es compra y venta de compañías, pero en forma, éramos un grupo de socios en forma privada. Y en el 2012 me había ido del mercado financiero y me he ido a Biosidus, que es una compañía de biotecnología. ¿Cómo fue el cambio de venir a Estados Unidos, trabajar en el mercado de capitales allá y volver acá, que es creo que una dimensión bastante, bastante notoria? Son diferentes experiencias. Creo que la experiencia allá fue muy rica en lo personal, aprendí muchísimo, pero muy dura para la calidad de vida. O sea, yo creo que haciendo M&A, ¿no?, compra y venta de empresas en Estados Unidos, es muy, muy bravo. Cuando nació mi primer hijo, decidimos con mi mujer tener una vida más equilibrada. Y aquí logramos esa vida más equilibrada, pero con otro tipo de tarea muy interesante. Ya las compañías son más pequeñas, pero también es muy interesante. Es distinto, pero muy interesante. Cuando vos estás en un banco grande, te especializás en una industria. Claro. Y cuando vas a un mercado más pequeño, empezás a hacer operaciones en varias industrias, que también tiene un atractivo. Yo cuando empecé a trabajar en el mercado de capitales, mucha gente que iba conociendo, le iba contando que trabajaba ahí, me decía, eso es timba. No, eso, olvídate. No, yo ahí no me meto, no sé. Sí. ¿Por qué está ese concepto tan inmerso? ¿Es así en todos lados, quizás, y yo no lo sé, o es particularmente algo de Argentina? Creo que en Argentina es cultural, ¿no? Se ve como timba. El mercado en Argentina es muy chico. Ustedes mencionaban que hay 300.000 cotapartistas, sería cuentas abiertas, comitentes en caja de valores con saldo, lo cual es muy chico. Yo te diría es cultural, porque en realidad el mercado de capitales es otra cosa. Es como decías vos, que me encanta eso, es lograr que se encuentren las partes en forma directa, que yo pueda elegir a quién apoyo con mi dinero, ¿Qué proyecto quiero ayudar? Yo te diría que es el encuentro entre inversores y emisores para desarrollar la economía. O sea, que es algo muy, muy bueno, muy, muy, muy profundo. Sí, es lo que finalmente acelera el crecimiento. Sí, sí, sí. Perdón, una sola cosa que me quedé ahí y no puedo dejarlo pasar, quizás sea un golpe bajo y perdón, pero nombrabas Infupa y cada vez que me nombran Infupa quiero mandar siempre rendir un homenaje a Pedro Grijan, que fue uno de los argentinos que estaba en Las Torres, trabajando ahí, un gran tipo, un gran operador de mercado, y lo mencionaste y se me vino a la mente, perdón por esto. Vuelvo de vuelta al escenario del mercado de capitales. Hay mucho por hacer en Argentina. Muchísimo. Del mercado de capitales. Muchísimo. ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo empieza un sistema de difusión para que la gente entienda que esto es su futuro, que uno cuando invierte en un mercado mira para adelante, no tanto para atrás, es mirar por el parabrisas, como escuché ayer, y no por el espejo retrovisor, que es flujo futuro, etcétera, y que puede no solo dinamizar la economía, porque si uno invierte en una empresa, esa empresa crece y toma gente, y quizás tome mi familia. Sí, ni hablar. Bueno, es un trabajo, lograr que el mercado crezca sanamente, que es lo más importante, es un trabajo que va a llevar muchísimos años, un trabajo delicado, que tiene muchas aristas, ¿no? Primero hay que facilitar el acceso. Hoy, como ustedes saben bien, es muy complicado abrir cuentas. Entonces hay que facilitar el acceso, que a la gente sea sencillo participar del mercado. Después hay que asegurarse de proteger al inversor. Cuando uno mira los principios del regulador internacional, son tres principios. El primero es proteger al inversor. El segundo es garantizar que haya mercados transparentes, eficientes y líquidos. Y el tercero es disminuir el riesgo sistémico. Entonces, es un periodo largo
en el cual tiene que haber pocas sorpresas. Se tiene que proteger al inversor, que no haya episodios graves. Después que haya buenas historias, ¿no? Cuando uno piensa en el desarrollo de un mercado, tiene que pensar en los jóvenes. Porque si lo hacemos bien, lo hacemos sólido, lo hacemos que dure muchos años, hay que empezar con la gente que hoy es muy joven. Los millennials, ¿no? Que tienen sus particularidades. Bueno, sigan hablando ustedes, yo me voy. Sí, claro, no, no gente como vos. Como. Y bueno, ahí está en el arte de los emprendedores, de las compañías, de tener buenas historias para contar. Está en el arte del regulador de proteger. De que pueda fluir el dinero, que la gente pueda participar fácilmente. Que haya liquidez en el mercado, que haya profundidad y también ir educando una base de inversores. Esta base que se perdió, hay que desarrollarla. Y eso es un tema de educación también, de los diferentes agentes, del gobierno, es un tema de largo plazo. Pero bueno, como hablamos antes, es esencial. Primero que no hay economía desarrollada que no tenga un buen mercado de capitales. Y segundo que es algo muy bueno, como hablábamos antes. Sí, porque acelera, ¿no? Seguro. Marco, ¿por qué ha crecido tanto en los últimos tiempos lo que es el departamento de compliance? Lo que es todo de tener las cuentas bien, las reglas bien. Se ha dado mucha más importancia a eso. Bueno, se le da mucha importancia al tema del lavado de dinero en el mundo y ahí se habla de los países cooperantes, hay cada vez más acuerdo entre países de cuáles son los estándares para saber de dónde viene el dinero, que es lo más importante. Y esto, bueno, en Argentina, por ejemplo, está la UIF, que la UIF se ocupa de esto, y la UIF está, por ejemplo, el Banco Central, el mercado, la CNB, muchos organismos que hacen como de brazo de la UIF en sus sectores, ¿no? Claro. Estos organismos lo que tratan es que en los formularios, en los procesos, etcétera, se cuide el tema de lavado de dinero, de conozca a su cliente. Déjame enganchar esa pregunta. Vos ocupás un cargo a nivel global también, ¿no? De reguladores. Sí. Estoy en el directorio de IOSCO. Que es la unión de todas las comisiones sobre valores. Sí, IOSCO es un organismo que nuclea a 120 reguladores de todo el mundo, que son el 97% de todos los mercados, y tiene un directorio de 30 miembros. Okay. Y estoy como se llama Vice Chairman al cargo del grupo de mercados emergentes, que son 95 países, y como tal tengo acceso a un puesto en el directorio. Sí, está muy bueno eso. Ah. Una pregunta, no sé si voy a llamarla, no sé si tramposa o qué. El hecho de que representes a los países emergentes, ¿es un indicio de que vamos a salir de fronterizos a emergentes? Sería muy bueno. Yo creo que sin duda es que hay simpatía con la historia de Argentina y eso nos ha ayudado a entrar al directorio. Creo que tenemos muchas chances de salir, es un proceso lento, hay que hacer muchos deberes. Y es muy importante estar en ese lugar porque nos permite estar al tanto de lo que se conversa en el mundo. O sea, ¿qué les preocupa a los reguladores de todo el mundo? Y la agenda, por ejemplo, de los reguladores de los mercados centrales es muy distinta a la de los países desarrollados. De hecho, por ejemplo, lo que más les preocupa a los mercados centrales hoy es, uno dice de acá 4 o 5 años, son los temas cyber attacks o el cyber resilience, como se llama, que es todo el tema de estar preparado para ataques cibernéticos. Sobre todo porque casi todos los mercados del mundo hoy son completamente electrónicos y muchas plataformas electrónicas. Muchas plataformas. Está el tema de fintech, que son todos los negocios de finanzas ligados a la tecnología. Y después, bueno, por ahí los mercados más desarrollados tienen un nivel de endeudamiento más alto, demasiado alto quizá, o está esa discusión, con tasas muy bajas. Entonces la discusión es qué pasa cuando sube la tasa. Acá tenemos todo lo contrario, tenemos una tasa muy alta y una penetración de mercado muy baja. Entonces el desafío es distinto en cada país, en cada mercado. Cuando decías el acceso a los mercados, facilitarlos, y te toca comparar con otros lugares del mundo, ¿nosotros somos complicados a propósito? ¿Es así en todos lados esto de que para abrir una cuenta tengo que llenar 40.000 papeles? No, yo creo que quizá no se ha puesto el foco suficiente para simplificar el tema. Hay como un estándar internacional, hay como un, se llama paquete de compliance que los inversores te envían y que con eso debería ser suficiente, que es lo que todos los países toman. Y estamos trabajando para que eso se pueda tomar también en Argentina. Es un tema de foco. ¿Cómo te tocó? Vos asumiste en diciembre, ahí en mediados de diciembre. ¿Cómo fue eso, asumir este rol en la CNB, de lo que se venía, quizás con muchas regulaciones? Y... Bueno, fue difícil. Los primeros 3-4 meses fueron muy, muy difíciles. Tuvimos que trabajar en varios frentes al mismo tiempo. El primero, la reestructuración del organismo.
Ahí trabajamos en poner en los cargos más importantes a la gente que tiene más experiencia, que no es lo que sucedía. Por suerte había, yo lo llamo héroes, ¿no? Gente que había resistido muchos años y que saben, y que, bueno, que todavía estaban, los pusimos en los cargos principales. Uh-huh. 70% de los cargos de la CNB, unos 30 de 40, están ocupados hoy por gente distinta a la que estaba en diciembre. O sea que el tema de reestructuración interna fue fuertísimo y lo humano es lo más duro, ¿no? Pero eso está muy bien ya y el equipo funciona y en la etapa 1, llamémosle. Después tuvimos, lo que decidimos fue hacer reuniones con todos los actores de mercado para escucharlos, para ver qué pasaba realmente, qué hacía falta hacer, cuáles eran los reclamos o necesidades de corto plazo, para hacer una agenda de corto plazo de qué cambiar en la norma. Después nos dedicamos a lo internacional, a insertarnos internacionalmente. Tuvimos la suerte, por la habilidad, te diría, de Emilio Ferré, que es una de estas personas históricas de la CNB, que consiguió este cargo en el directorio, que también nos permitía tener una mirada en lo que pasa afuera. Sí. Y bueno, y en paralelo hacemos multiplicidad de directorios y reuniones para ir sacando expedientes, simplificando. Había muchos temas trabados, algunos muy relevantes. Acelerar las aprobaciones. Ha habido, en los primeros 5 meses del año, ya hubo 180 emisiones por unos 50 mil millones de pesos, que todavía no es tanta la diferencia, solo un 40% mayor que en el pasado, que es parecido. Pero el primer trimestre fue muy lento, porque con el tema de la negociación con los holdouts, las compañías retenían las emisiones, claro, porque iba a bajar la tasa. Entonces somos muy, muy optimistas de lo que se viene, ¿no? Ya hubo 2 ofertas públicas. Déjame repasar eso, porque hablamos algo del inversor que se acerca, sí, al mercado y pueda elegir, tenga un menú. Sí. Porque en el fondo los mercados de capitales también funcionan como un supermercado. La góndola de un supermercado, que vos podés elegir un producto para lo que quieras. Sí. Si tenés miedo a la inflación, claro, tenés con qué cubrirte, querés colocar a largo plazo, tenés con qué cubrirte, querés dolarizar, tenés... Sí. Hay millones de instrumentos donde uno puede elegir. Pero vamos del otro lado, el emisor. El que viene a buscar deuda, el que viene a buscar socios a través, sí, de la emisión de acciones. ¿Cuánto de la complejidad, en cuánto se puede reducir el trámite desde una empresa, hablemos a la emprendedora de hoy, de una empresa que quiere ir a buscar capital? ¿Cuánto, sí, puede llegar a tardar en tener una respuesta? Bueno, es un tema complejo porque hay ciertos requisitos que tenés que tener. Yo te diría que si una compañía viene lista, llámale, ¿no? Tiene todos los deberes hechos, el trámite o el proceso puede llevar 1 o 2 meses. Pero creo que lo más complicado es prepararse para eso, ¿no? Entonces ahí hay todo, a veces lleva años estar listo para pedir la oferta pública. Tener, por ejemplo, balances auditados, estar preparado para hacer balances trimestrales. Entonces, se puede simplificar los trámites. Pero esto que hablé antes del gobierno corporativo, que es proteger al inversor, son temas que no se hacen de un día para el otro. Hay que prepararse. Entonces es un camino, te diría. El camino, te diría, que en el mercado nuestro se comienza quizá con los cheques, pago diferido, los pagarés bursátiles. Sí, son nuestras inferiores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo PyME es la inferior que se va preparando, claro, claro, hasta que ascienda primero. Es como el inicio, después por ahí emitís una ON PyME, después puedes emitir una ON para en general, después uno va a la bolsa, ¿no? Y son todos trámites que son cada vez más complejos y que requieren un proceso de maduración. Hay que estar preparado. ¿Por qué hay empresas, por ejemplo, nombramos a Habana en la editorial, sí, Superbill, Consultate, no sé, varias que salieron ahora? ¿Estaban esperando algo que ocurrió o simplemente fue por una cuestión de tiempo que se dio ahora desde que están ustedes? Bueno, habría que preguntarles, pero sí te puedo hablar en términos genéricos. Sí. Yo creo que hasta diciembre hubo muchos años sin ofertas públicas iniciales porque no daba la ecuación. Hay una ecuación siempre costo-beneficio. Uh-huh. Había bajos precios, baja liquidez, y el empresario pensaba, bueno, ¿por qué voy a emitir acciones? Voy a vender mi capital barato. Claro. Y por otro lado estaba la amenaza regulatoria. Había el famoso ahí, artículo 20. Artículo 20 que sigue, pero bueno, hoy hay menos temor. La idea es cambiarlo. Entonces hay más confianza en el gobierno, hay un mejor entorno. Y fíjate que salieron post holdouts. O sea, la salida del default también, por lo menos, permite prever menos volatilidad, mejora de potencial, mejora de precios. Es animarse, diría, que es un estado de ánimo y que estén dadas las condiciones. ¿Crees, si nos ponemos en un plazo, vamos a suponer que Argentina es una acción que cotiza, sí, pero más que Argentina, el mercado de capitales argentino es una acción, sí, que cotiza,
¿Cómo te lo imaginás dentro de 2 o 3 años? ¿Cuándo va a poder potenciar? ¿Cuál es su nivel de comitentes o objetivo de gente que abra cuentas, de empresas cotizantes? ¿Cómo imaginás ese crecimiento si es que lo vamos a tener? Yo soy optimista. Yo creo que va a haber crecimiento. No quiero dar números, no sería... Creo que, al revés, te diría que la clave para que haya un gran crecimiento a 5, 10, 15, 20 años es que sea sólido. Yo te diría que si enfocamos en hacer las cosas bien, el crecimiento viene solo. Hacer las cosas bien es cuidar a los inversores. Hay todo un desafío de invertir en las plataformas, que los mercados tengan sus adecuados niveles de capital, que hagan buenas inversiones en sistemas, que se den las condiciones para que haya buena liquidez, que la liquidez es clave, para que haya precios sanos, para que no haya manipulación. Si se dan todas las condiciones, el crecimiento viene solo. No quiero anticipar cuánto, cómo, pero sí, cuando uno mira los mercados regionales como Brasil o México, son 4 veces más grandes que el nuestro. O sea que, y hoy el mercado nuestro es mayor a 50.000 millones de dólares, depende cómo lo mires. O sea, imagínate cuánto se puede hacer. Pero hay que hacer, ante todo hay que hacerlo bien. Después, sí. ¿Cuánto? Más que velocidad, precisión, ¿no? A veces nos apuramos demasiado en un montón de cosas y duran poco después. Sí, tiene que ser algo sólido, eso es lo más importante. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado, algo que quieras decir? Yo voy a preguntar algo. Dale. Porque no sé cómo funciona. El hecho de la CNB, cuando se cambia una regulación o se impone una nueva regulación, ¿únicamente es una decisión de la CNB o está o necesita el aval de otra institución? No, la CNB es una entidad autárquica. Uh-huh. O sea que para, por ejemplo, vos tenés la ley, que eso es a nivel Congreso. La ley nuestra también tiene un decreto reglamentario, que eso es a nivel por ejecutivo, y después tenés la norma. Todo lo que es cambio normativo dentro del marco de la ley lo puede decidir la CNB. Okay. Y después hay la CNB también, yo te diría que hace un poco de yo siento como que el rol de regulador es, sos parte del sistema, no estás afuera. Entonces somos una especie, diría, de embajador del mercado de capitales ante otras áreas de gobierno. Por ahí para dinamizar algo hay que hacer un cambio impositivo, entonces quizá nosotros nos juntamos con los actores de mercado y hablamos con otras áreas de gobierno, tratamos de facilitar que ocurran las cosas que pueden mejorar el mercado. Pero solo podemos hacer solo los cambios de norma nuestra. Claro, eso es lo que no sabía. Durante el último año, creo, se tocaron varias veces lo que son las regulaciones a los fondos comunes de inversión. Sí. Ese régimen PYME, régimen K y demás. Sí. Vos hablás mucho de cuidar al inversor, al pequeño. Uh-huh. Y los fondos comunes de inversión, ¿no hay que dejarlos tranquilos también? Sí, sí, sí. Yo creo que son un canal fundamental del mercado de capitales. Y lo que tiene de bueno los fondos comunes de inversión para el inversor es que primero que tenés una sociedad gerente, tenés alguien que es experto, que sabe de manejo de portafolios, tenés un portafolio diversificado, entonces te permite como inversor tener un riesgo menor, un riesgo más ponderado y más liquidez. Porque, por ejemplo, uno de los desafíos en el mundo es que los bonos corporativos, todas las ONs, no tienen tanta liquidez. Entonces es bueno por ahí que los compre un fondo y que el inversor participe del fondo, entonces tiene liquidez más... Porque puede rescatar y suscribir. Sí. Nosotros discutíamos antes si el mercado era una timba o no timba, pero también hay que entender que vivimos en un contexto donde el país también es medio timba. Timba en regulación porque va, viene, va para un lado, va para el otro, cambian las reglas todo el tiempo. O sea, vivimos en un lugar donde tomar cualquier decisión últimamente es jugársela. Marcos, nosotros siempre cerramos el programa de la misma manera, que es, tenés 2 libros aquí. Para que los muestro en cámara. Perdón, nuestro régimen presupuestario, pero solo puedes elegir uno de los dos y contarnos por qué. Yo elijo el de Maradona y te diría por qué se habla de limpieza y este de fútbol. Y prefiero la Copa América. La Copa América. Sé que le querías regalar algo a tu mujer, pero no. Muy bueno. Te llevas el de Maradona. Bueno, perfecto. Buen momento para hacerlo. Bueno. Último instante y vamos cerrando. ¿Algo que no te hayamos preguntado, algo que quieras decir o algo? No, la verdad que me entusiasma cuando veo emprendedores, yo creo que son el futuro. Siempre digo que una economía sana es la economía en la cual los emprendedores se animan a emprender. Y así que la verdad que los felicito por el programa y ojalá nunca pierdan la energía. Estamos emprendiendo también. Bienvenido entonces a nuestro mundo. Hablando de ese mundo, contanos por qué nos tenemos que quedar. Judith Dorin va a estar con nosotros un ratito más. Quédense ahí, que viene un ratito más.
Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Vago, ética al servicio de la salud. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat, publica Sudamericana. A vos te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfrutá. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Y en el mes de papá, TV LED de 32 pulgadas Noblex en 6 cuotas sin interés de 1049,83. Garbarino, pensamos en vos. Me bajé la aplicación de Garbarino. Compras rápido y fácil. Mira esta tablet. Linda. Yo me la compré. Ah, rápido. Bájate la app y llévate una tablet Samsung Galaxy de 7 pulgadas en 6 cuotas sin interés de 583,16. Garbarino, pensamos en vos. Con una nueva visión, entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. Luxcam, concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen. Encontralo en Acceso Este, kilómetro 35 Moreno. La primera cumbre de mujeres de negocios del Río de la Plata es organizada por el Club de Negocios World Trade Center, Colonia del Sacramento. El 30 de junio y 1 de julio habrá conferencias, paneles, actividades interactivas, oportunidades de networking, cena de gala y día de spa. Seguimos en este segundo bloque del Inversor y muchas gracias a todos ustedes por quedarse ahí. Y como prometíamos ya con nuestra emprendedora, Judith Dorin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Te presentamos con un videito antes de empezar? Dale. Un ratito más es una propuesta innovadora y exclusiva en juguetes didácticos para niños con discapacidad, que se destaca por su excelente calidad y diseño. Los niños con discapacidad visual podrán desarrollar nuevas habilidades a través de enhebrados, ensartes y juegos de mesa, con texturas ideales para descubrir formas y aprender jugando. Un ratito más. Juguetes inclusivos que invitan a la creatividad. Qué lindo, bueno. Resumió bastante el video, sí, muy bien. Sí, sí. Bueno, contanos un poco, ¿cuándo nace esta idea? Mira, la idea realmente nace hace varios años, en el 2010. Uh-huh. Yo venía de varios años sin trabajar. Yo soy licenciada en sistemas, pero nunca trabajé en sistemas. ¿Nunca ejerciste? No, fue así como un mandato paterno en lo que tenía que estudiar, aunque no me gustaba. Y bueno, además quedé embarazada, tuve mellizos, así que estuve como en un stand-by casi 6-7 años
hasta que mis chicos tuvieron una edad como para que yo empezara a querer dejarlos más tiempo, aparte de la escuela, y encarar algo laboral, ¿no? ¿Pero vos tenías esta idea ya? No, en realidad mi idea era trabajar hacer en una algo. Empresa, tener un horario fijo, volver a tener un sueldito. Claro. Pero bueno, me falló en ese momento. Ya mamá más grande, con chicos chiquitos y todo, no encontré nada que me permitiera acompañar el crecimiento de ellos y a la vez estar una cantidad de horas trabajando fuera de mi casa y todo lo que significa, ¿no? La logística de estar, digamos, tantas horas fuera. Así que, como siempre había hecho cursos así de cosas artesanales, de costura, de manualidades, dije, bueno, me encaro algo... ¿Y por qué artesanal? Este mercado? Artesanal podrían ser millones de cosas, pero dijiste, sí. Vamos a hacer algo para personas con alguna discapacidad. ¿Por qué? No, originalmente no. ¿No? La verdad que al principio fue juguetes, porque mi entorno era los chicos. Yo tenía amigas, todas con chicos chiquitos. Y entonces, bueno, empecé a hacer como un estudio, contactándome con las directoras de distintas escuelas, a ver en qué podía colaborar, qué hacía falta, qué consideraban que necesitaban en las aulas como material didáctico que no tuvieran. Mira. Y bueno, encaré por este lado por ese de los lado. Juguetes. Y además porque quería hacer algo que no se viera en un negocio. Entonces, no quería la típica cajita de té. Pero que sirviera. Que fuera que útil. Que fuera funcional. Claro, pero que no se pudiera adquirir así. ¿Y las escuelas te respondían ahí con algo... ¿con algo puntual o te la dejaban medio a tu imaginación? Al principio me respondieron bárbaro, cuando después fui a vender no me respondieron tan bárbaro. Esa es eso es lo que pasa fue con los negocios. La cruda realidad, claro. ¿Y entonces cómo avanzaste? Bueno, ¿empezaste a hacerlos? ¿Se los vendías? ¿Cómo? Me llevó bastante tiempo, o sea, fue mucha investigación, ver en páginas del exterior a ver qué ideas podía tomar, aparte de mis propias ideas. Y tomé, por supuesto, ese relevamiento que hice de todo lo que me habían dicho las directoras, ¿no? Claro. Así que hice un mix. Empecé con ideas de 60 productos y, por supuesto, me quedé con 10, 12 al principio, cuando vi que era terrible esa semejante cantidad. Y entré un poquito en el tema de la discapacidad casi tocando sin buscarlo. Heridas, claro, sin buscarlo. Sí, sí, sí. Fue a través de conocidos que me fueron llevando, contactando con escuelas para chicos hipoacúsicos y, bueno, un día se me ocurrió llamar a la Biblioteca Argentina para Ciegos, que está cerca de casa. Sí. Y, bueno, ir con todo el material que yo tenía en ese momento a ver cómo lo podía adaptar. Claro, que no estaba adaptado todavía para ellos. Para nada. Pero... Y, bueno, me encontré con un mundo totalmente distinto que yo no conocía. Y de hecho la reunión fue con 8 personas ciegas y yo ese día salí transpirando, porque realmente uno no está acostumbrado al trato y desde la forma de hablar, ¿no? De explicar algo para alguien que no ve. Y bueno, empecé a diseñar de cero. ¿Había algo similar a esto ya en el mercado? No, casi nada. No. Te diría, o sea, no sé, un tatetí muy simple. ¿Y qué productos tenés? Y mira, lo último, por ejemplo, es este, que es un juego de palabras cruzadas. ¿Palabras sería cruzadas? El Scrabble, el conocido Scrabble. Es un juego de palabras cruzadas para ciegos. A ver, no sí. sé a qué cámara. Ahí está. Ahí. Ahí te muestro. Ahí va. Ahí está, ahí lo he enganchado. Un poco de brillo. Claro, es como un Scrabble. Sí. Entonces tenés fichitas. ¿Todo con braille es? Todas con braille, el tablero y las fichas. Son las 100 fichas impresas en tinta y en braille. Y por supuesto los reglamentos también, ¿no? Claro. En tinta y en braille. Perfecto. Y después, bueno, varios juegos de mesa. ¿Y el braille cómo empezaste? Digo, ¿no sabías nada? No, al principio lo mandaba a imprimir. Y hasta que aprendí y empecé a hacerlo yo. Pero hay un mix. Algunas cosas que son más sencillas las escribo. ¿Y vos yo. Hoy diseñás, haces algún? ¿Cómo es? Yo hoy, por ahora, diseño, en realidad, lo que es costura, como en ese caso de la mantita, que es una manta así de actividades. Sí. Lo hago yo. Tengo gente también que cose para mí. Así que diseño. Pinto, pego texturas,
pero no los fabrico. Tengo dos madereras. Dos madereras. A los que les doy los diseños. Sí, que sí. También tuviste. Todo fue nuevo. Todo fue ponerte en contacto. Todo, empezar, ver, probar. Hasta para las madereras mismo, ¿no? Porque pasaran de ser, no sé, cajas de té. Y, claro, y de pronto yo ahí con un juguete nuevo. Que los vuelvo locos. Ahora, las ideas, ¿eran tuyas o era de esta juntada quizás con ocho personas que eran ciegas y te empezaron a tirar ideas ellos? ¿Cómo fue eso? No, en ese momento, cuando empecé, las ideas fueron mías y siguen siendo mías. Lo que sí acepto, a lo mejor muchas veces, y tomo, es sugerencias de alguna terapeuta ocupacional. Claro. De hecho, por ejemplo, lo mismo en la biblioteca, me ayudan mucho con la redacción de los reglamentos en braille. Porque es muy difícil escribir algo que la persona no puede ver y explicarlo cómo se juega. Bueno, es lo que decías de la primera reunión, es complicado. Claro. Y para gente mayor también abriste. También, sí. En realidad, últimamente lo que hice fue algunos de los juegos de mesa sin braille los estoy vendiendo en residencias geriátricas para adultos mayores. Y la verdad que. Por eso empezaste después. sí, esto fue hace, no sé, unos poquitos meses. Pero eso también surgió a raíz de una nota que salí con Fernando Bravo y que me se empezó a contactar muchísima gente diciéndome, ay, yo trabajo con viejitos, qué buenos que están tus juegos, qué lindo. Y, hasta que se los vas a vender. Y hasta que, sí. Y bueno. Y ahora, proyecciones para adelante, ¿qué tenés? ¿Qué pensás hacer o pensás seguir así por ahora? Proyecciones, me gustaría empezar a exportar, quizás el año que viene. Hay varios países donde el tema de la discapacidad, como en Uruguay, por ejemplo, hay muy poquito. Yo sé que no hay casi material, así que bueno. Así que sería bueno. De a poquito, sí. En realidad tendría que primero ver de asociarme con alguien, de armar algo un poco más importante, más grande, poder tener gente trabajando. ¿Socios conmigo. Tenés? Por ahora no. Por ahora nada. Por ahora no. ¿Y en cuestión de precios se puede hablar? Sí. Sí, son más o menos. ¿En qué gama? Bastante accesibles. Mira, hay juegos desde 200 y pico de pesos hasta 1000 y algo, que es este. Pero ¿no? Vale, es una cosa. Sí, es lleva muchísimo lleva tiempo. Mucho tiempo. Mucho material. Es bastante mucho artesanal, tiempo. ¿No? El trabajo. Todo es artesanal, sí. Vos pensás que, por ejemplo, en este caso son 100 fichitas que llevan el braille a mano, cortadito, cada pedacito. Pegado, bueno, son horas. ¿Y cómo es el tema de la venta? Digo, ¿desde tu casa, vendo, internet? ¿Cómo es? Vendo por Facebook, sí, la gente se contacta por la página de Facebook. Ok, tu empresa es ahí, en Facebook. Sí. Así que sí, y el boca en boca y bueno. También, que te vean el inversor. Tal cual, bueno, por perfecto. Supuesto. Bueno, Judith, muchas gracias. ¿Cómo es la página de Facebook? Un ratito más juguetes. Un ratito más juguetes, perfecto. Bueno, Judith, un placer. Muchas gracias por estado con invitarme. Nosotros. Muy buena idea. Gracias. Y nada, siempre es un impulso para los demás emprendedores. Claudio, seguimos con vos. Gracias, Santi. Te espero para las respuestas, ¿sí?, de las preguntas de los televidentes. Qué bueno sería, Santi, si algún día nos ponemos como objetivo en el equipo Bulat generar, no nosotros, obviamente, sino en un mercado de capitales, atando las dos conversaciones de hoy, ¿no? Lo que hablábamos de mercado de capitales más la emprendedora y en realidad el mundo emprendedor. Y generar una bolsa, un mercado de Venture Capital, donde haya emprendedores que expongan su negocio en forma transparente, que tengan y vendan acciones de a poquito, y en vez de ir a inversores ángeles, re grandes, etcétera, que muchos de nosotros pequeño. Podamos cada uno ponga 1000 pesos, 500 pesos, y bueno, yo quiero estar en este proyecto y esperar 10 años, 15 años, a ver que esto produzca. Sería pero muy lindo. La verdad que sí. Hacer algo desde el inicio, ¿no? No esperar al desarrollo del mismo. Pero no estamos acá para eso todavía, sino para contestar las preguntas de los televidentes. Arrancamos entonces. Nos va a sorprender el señor director y en este caso vía mail. Mati Boto, quisiera saber dónde me recomiendan que invierta en bonos en un plazo de 6 meses. No sé si hacerlo en plazo fijo o en bonos. Son riesgos relativamente distintos. Si invertís en un plazo fijo, le estás prestando plata al banco y el banco con ese dinero seguramente colocará en una empresa o si no, en un propio bono. Como el día de hoy era desintermediación, es interesante ir directamente vos, incluso en la misma cuenta donde tenés, el mismo banco donde tenés la cuenta, ir y comprar bonos. A 6 meses tenés, por ejemplo, bonos que vencen 2016, 2017, casi todos los meses tenés casi un bono que vence. Puede en comprar pesos. En dólares también, claro, esa es la otra opción.
Hay bonos que ajustan en pesos, hay bonos que ajustan de acuerdo a la inflación, hay bonos que ajustan de acuerdo a la tasa Badlar, que es el promedio de los plazos fijos. Es lo mismo que tener un plazo fijo, solo que rinde un poco más. Hay bonos que ajustan en dólares. Cada uno puede elegir su menú. Hay a 6 meses, hay uno que vence en abril del 2017, tanto en dólares como en pesos, y puede ser una alternativa. Mal formación profesional, o para mí, formación profesional, no sé por qué puse mal, creo que es mucho más interesante, por lo menos un porcentaje, directamente desintermediar, ir uno y comprar esos bonos, ¿no? Muy bien. Rinde un poquito más. Perfecto. Vamos a otra pregunta. También vía... No, está la misma. Quisiera saber si el cierre de balances de una empresa que cotiza en bolsa y por ende la repartición de dividendos afecta o provoca una reacción de las acciones. Obviamente, las empresas que cotizan en bolsa y pagan dividendos es como... Podés compararlo con el rendimiento de un plazo fijo. Si no pasa nada, si te pagan 5% anual de dividendos, digo, bueno, soy socio de la compañía, me paga 5% anual de dividendos y además soy accionista. Exacto. Muchas personas eligen todas estas empresas que pagan dividendos. Pero déjeme decirle una cosa. Es un idioma el pago de dividendos. Lo justo es que paguen, o lo bueno es que paguen un poquito más que la tasa de interés. Si pagan por demás, es una señal. Cuando una empresa distribuye mucho dividendo en efectivo, uno también puede entender que no tiene tan buenos negocios. Por lo tanto, está distribuyendo dividendos para repartirse plata. Si la empresa la capitaliza en la propia compañía, también es un idioma, diciendo, mira, las cosas están yendo bien, ¿para qué financiarme en el banco? Lo que gano lo recapitalizo en la propia compañía. Totalmente. Como todo, vale el equilibrio. La que distribuyen demasiado te están diciendo que no tienen un negocio mejor. La que distribuyen poco es buena para la renta de una persona, en este caso. La que están en el promedio, en este caso, es buenísimo. Vamos a otra pregunta. Quédate con aire que hay más. Facebook. Bettina Nardi, una consulta con respecto al plazo fijo. En el Banco Nación el interés mensual es de 29%. Quiero saber si me conviene poner dinero a plazo fijo mensual o anualmente. Bien, la tasa cuando es 29%, no te la están pagando mensual, es la tasa anual, que se renueva cada 30 días. Eso te da una tasa más o menos del 2, entre el 2,5 y 3% mensual de tasa de interés. Si la dejás un año, 29% anual. Curva normal rinde, cuanto más dejas, cuanto más tiempo la dejas, te rinde mejor que si lo dejas poco tiempo. Pero la curva ahora está un poquito invertida. ¿Qué rendiste hoy de la mañana? ¿Finanzas? Finanzas. Bien. Bien. Se ve que esa. Bien. Ve, profesor, esta la sabía. Tal cual. Es eso. Cuanto más plazo, obviamente más interés te van a pagar, pero más riesgo corres porque la dejas más plazo, claro. Si cambia cualquier variable. Opinión obviamente personal, desde este punto de vista, que no represento o no es la opinión del programa, lo que fuera, sino mía. Desde este punto de vista es muy interesante ampliar los plazos y obtener las tasas de interés tan altas que tiene hoy la Argentina, poder aprovecharlas, porque si la cosa funciona un poco mejor, las tasas de interés van a bajar. Vamos a otra pregunta. Charan, chan, chan. De Daniela Giselle López, saqué un préstamo de 60.000 pesos. ¿Es conveniente adelantar cuotas? También lo habrás estudiado en finanzas. Depende el sistema que hayas elegido. Generalmente acá, cuando uno pide plata prestada en los bancos, generalmente en Argentina es el sistema francés. ¿Qué significa? Primero pagas muchos intereses y después al final el capital. Entonces tomaste 60.000 pesos, pagaste 5 cuotas, llamás al banco, ¿cuánto debo? 60 mil pesos. ¿Me estás cargando? Si yo te vengo pagando un montón. No, pero hasta ahora pagás simplemente intereses. Si recién empezás a pagar, no te conviene adelantar cuotas. Salvo que creas que va a subir mucho la tasa de interés y te conviene adelantar. No es el caso de hoy. Creo que te conviene quizás esperar y no adelantar esas cuotas. Lo que sí tenés que preguntar es el uso de este dinero. Si lo estás usando para algo que te rinde más o necesitas o no te queda otra, es eso. Si no lo estás usando, sí, obviamente, precancela. Seguro. ¿Hay tiempo para otra, sabes? Hay una más. Hay una más. Gabriela Sobercha, ¿creen que este sea un buen momento para invertir en dólares? No sé, bueno, en lo que fue el último tiempo, el dólar bajó un 10% aproximadamente, bueno, sabiendo que las tasas eran muy altas. Ahora las tasas empezaron a recortar un poco. Lo cual todavía no hay una necesidad, quizás no se ve que el dólar sea ahora que va a subir, pero en un tiempo quizás sea necesario que suba. Seguimos insistiendo que hoy rendiste a la mañana finanzas. Solo agrego una sola cosa. Todas las inversiones dependen del tiempo que vos me digas.
si es a largo plazo, si es a corto plazo. En el corto plazo, Argentina tiene ingreso de dólares, el valor de la soja, lo que exportamos de soja, hace presumir que vamos a recibir más dólares por el precio de la misma, el blanqueo y demás, y no tengas una presión cambiaria fuerte para arriba. De hecho, fíjense que ya no se publican todos los días las reservas, claro. No hay una obsesión por eso, porque no hay una obsesión para ir por el dólar. Si estiramos los plazos, obviamente también uno tiene que ver si ese tipo de cambio es acorde a la economía. Si tenemos una economía que es muy cara en dólares, tarde o temprano también va a ajustar. En el corto plazo, comparto contigo, hoy no tenés una presión cambiaria fuerte, la tasa de interés está ganando bastante. Seguro. Vamos con una más. Vamos con una más. Cerramos. Por Facebook, viene esta Norma Mlicota. Si tuvieran 900.000 pesos, ¿en qué invertirían en este momento? Yo no los tengo, así que no puedo responder. No está. Bueno, ¿tienen la alternativa de auspiciar este programa? No, eso lo tenía que decir después. Primero, primer concepto básico, y no es que nos estamos lavando las manos. Riesgo, escuchen esta frase, riesgo no es lo que uno invierte, sino cuánto uno invierte. Si pones los 900.000 pesos en una sola cosa, ahí estás asumiendo riesgo de que esa cosa suceda. Lo que hay que aprender es a diversificar. Tampoco demasiado, eso que ponen, diversifican en un montón de cosas, al final el resultado es neutro. Un tercio de este dinero, no tengo dudas que lo colocaría en tasa de interés en pesos. Un tercio de este dinero iría a la economía real. Creo que va a empezar a crecer en tu propio negocio. Si no, exploraría los fondos comunes de inversión o las acciones. Y un tercio de ese dinero también en bonos. ¿Vendemos los programas que siguen? Vendemos los programas que siguen. Bonos dolarizados también es una buena opción que está rindiendo. Claro, en vez de comprar dólares, el Bonar 10 o la I24, mejor dicho, que estirás más los plazos. Que estirás un poquito más los plazos. Vendemos los programas que siguen el miércoles. Tenemos Inversor Bolsero. Vamos a hablar más de estos temas. 21 a 22 horas por FM Millennium 106.7. ¿Los viernes? Los viernes Benditos 90. La misma radio, Millennium 106.7, de 22 a 24 horas. Vamos a estar con los chicos de Benditos 90. Y el lunes que viene, aquí en El Inversor, si usted cree que no puede transformar su realidad, se equivoca. Le vamos a mostrar un par de casos donde uno puede cambiar su situación actual. Muchas cosas dependen de uno y de tener la actitud para hacerlo. Esto el próximo lunes. Desde hoy, nada más, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y decíamos, nos vemos el miércoles, viernes o el próximo lunes. Auspició este programa Banco Provincia.